Buenas tardes, qué gusto estar aquí. Gracias, Maricruz, por la invitación. Es grato ver que el interés que el TEC de Monterrey tiene por la formación hacia la cuestión de las artes da para que estos eventos se den. Y bueno, sé que han tenido a lo largo de sus actividades autores muy importantes. Bueno, y qué bueno que cursen sus respectivas carreras con un poco salpicados de esto que se llama literatura, y que bueno, de un modo u otro les ayudarán en los caminos que recorren. Bueno, gracias por los videos, están padres, veo que ya están en YouTube, así es que habrá que darles ahí difusión. El proyecto de escribir poesía en México básicamente nació en una conversación, en una serie de conversaciones, casi siempre en cantinas, entre Javier de la Mora, un escritor que fue editor de una revista que tuvo un momento importante en México, una revista abocada a la poesía que se llamó Vosotra, y Julián Herbert, un escritor, aunque acapulqueño, ya él asumido como alguien del norte, y que bueno, creo que es uno de nuestros escritores más lúcidos, está muy vigente en este momento, ha transitado por los géneros de poesía, de ensayo, de novela, y el maldito hace las tres cosas bien. Entonces, siendo un tipo que tiene ideas muy claras sobre el quehacer escritural, en estas conversaciones que les comento, hablábamos de la necesidad de ver la poesía no desde la parte como tal, el poema que se le revela al lector, el poema que se escribe haciendo horas de ejercicio, de escritura, a solas. Pensábamos que la poesía tenía que ser algo más, y ese algo más era el contexto de la poesía, el momento y circunstancia en el que un poema nace. Y bueno, no había que irse más lejos más que voltear, abrir los ojos, girar la cabeza hacia lo que sucedía en ese momento, en el 2010, que fue cuando apareció el primer volumen. Y esto coincidió con que en Bonobos teníamos la idea de abrir una colección de ensayo que se ocupara exclusivamente de asuntos literarios. Fue así que al final convenimos, Javier era el encargado de la colección, y convenimos que haríamos un volumen invitando a varias voces a hablar sobre temas en específico. Los temas en específico fueron elegidos básicamente a partir de las inquietudes que nosotros conocíamos de cada uno de ellos, tanto por el trato personal como por trabajos previos, tanto de ensayo como de poesía. Entonces, por ejemplo, sabíamos que a Pura López Colomé le apasiona el tema de la traducción, siendo ella una extraordinaria traductora, y además que maneja muy bien el ensayo. Le invitamos a ella, por ejemplo, invitamos a, bueno, veo que citan varias veces a Juan Carlos Bautista, Juan Carlos, que ha vivido el asunto de la violencia tanto como un habitante de la Ciudad de México como una persona homosexual que ha tenido que sortear las cosas que le corresponden como alguien que no está, alguien que es incómodo en la sociedad. Y bueno, de ahí nos fuimos de temas como desde la academia hasta la narcoviolencia, del fútbol, aunque no lo crean, el fútbol tiene un vaso comunicante con la poesía,
a los poetas les gusta mucho el fútbol. ¿A ti te gusta leer? Por ejemplo. Espiritualidad, que escribió Jorge Esquinca sobre el asunto del misticismo en la poesía. Tenemos, por ejemplo, ándale, por ahí habla César Silva Márquez, hace un padre cruce entre su juventud, entre Led Zeppelin y su camino hacia las letras. Es un parecido muy padre. Eso lo relaciono ahorita en el video que hicieron, cuando mencionan el asunto de la música, los narcocorridos. Bueno, pareciera que en este tiempo los narcocorridos es la nueva forma de poesía, y lo comparo con la poesía medieval en el que pues se cantaban las hazañas de reyes, de peleadores, de guerreros, y bueno, es un poco lo que está sucediendo, ¿no? Y todos estos temas están aterrizados en el libro. Nuestra intención no fue hacer algo exhaustivo, algo definitivo, fue solamente como abrir el diálogo, ¿no? Convocar al poeta a salir un poco de su zona de confort y empezarse a preguntar cosas, ponerlo incómodo para que hablara por qué sobre un tema en particular. Y como les digo, fueron muchos los temas, y eso nos dio para hacer un segundo volumen que apareció 3 años después, durante el ejercicio de Calderón, que bueno, el segundo libro tiene un especial énfasis en el momento que estaba viviendo México. Si tienen oportunidad de leer el segundo volumen, de veras no hay desperdicio. La gente que aparece aquí es la que tiene aún un gran reconocimiento en México como protagonista del panorama de las letras, y también como voces que de un modo u otro han sido contestatarias contra el Estado y las instituciones. Y bueno, la recepción que han tenido ambos libros nos ha permitido incluso pensar un poco en la idea de un tercer volumen, que me gustaría que tocara temas serios, pero también otros, así como en el otro volumen tuvimos a Luis Vicente de Aguinaga hablando de poesía y fútbol. No sé, se me ocurre que alguien hable, por ejemplo, de música y poesía, no sé, bueno, hay varios temas que incluso ya tenemos prefigurados, y que bueno, en algún momento ojalá y podamos aterrizarlos y hacer un tercer volumen. Modo y poesía, por ejemplo. Claro. Bueno, las redes sociales y la poesía, ¿no? Hay varios poetas que están haciendo poemas a través de los twitters, muchos que suben poemas de carácter un poco más multidisciplinario en YouTube. Hay varios que incluso aparecen en los volúmenes. Pienso en Carla Fessler. Pienso en, ¿quién más tiene algo por ahí? Ricardo Castillo, me parece que tiene algo. En fin, Marisela Guerrero. Guerrero. Exacto. Y bueno, uno de los invitados al libro desde el primer volumen fue León. León, que además de que se siente muy a gusto escribiendo ensayo, lo hace muy bien. Él es especialista, nos parecía que tenía que hablar de un tema en el que él es especialista. Él es uno de los editores independientes de poesía más importantes que tenemos en México. Se conoce las ingles del asunto, sabe lo que es editar un libro, sabe lo que es padecer a un poeta, sabe lo que es tratar de que tu libro no solo se lea, se venda. Y bueno, ¿ya cuántos años de editor, Leo? De editor tengo desde los 18,
17, 18 años. Eso quiere decir que hace 29. O sea, es un tipo necio. Tiene ahora una nueva etapa en la editorial que él dirige y anima, Filo de Caballos, y le ha dado un giro muy fresco en cuanto al estilo editorial. Y bueno, me gustaría pasar a hablar con León, que le hable un poco de lo que significa ser un editor de poesía en México. Gracias. Buenas, creo que ya son tardes, ¿verdad? Buenas tardes. Gracias a Maricruz, gracias a Amelia y a Santiago por la invitación y gracias a ustedes. Ser editor y ser escritor en este país y en la lengua española no es muy fácil, es algo complicado. Ser editor creo que tiene mucho que ver con un amor primero hacia la literatura, hacia los libros, pero también tiene que ver con una obsesión y con una especie de gratitud. Cuando yo intento o quiero publicar un libro, lo primero que estoy pensando es ¿qué me está diciendo este libro a mí y qué me gustaría que le dijera a los futuros lectores? Siempre pienso en un libro como en una posibilidad de diálogo del futuro lector con el escritor, y lo que somos los editores es como una especie de puente que se establece entre el posible lector y el escritor. Muchas veces cuando escribimos nosotros, hablo como escritor, cuando estamos escribiendo un libro, sea de poemas, sea un libro de ensayos, sea un libro de cuentos, una novela, a veces perdemos el norte, perdemos el piso, y no sabemos muy bien dónde estamos frente al libro que acabamos de escribir, y siempre necesitamos otra voz, necesitamos otros ojos, y para eso está el editor. Hace unos días estaba leyendo una entrevista con Luis Chitarroni. Luis Chitarroni es uno de los escritores más raros y extraordinarios que tiene la literatura argentina en este momento, pero también es uno de los editores más extraordinarios de Argentina. Es un editor que trabajó muchos años para Sudamericana y luego salió de Sudamericana y creó su propia editorial hace como 10 años más o menos. Bueno, Luis Chitarroni, por ejemplo, tuvo entre sus manos, lo platica, él lo comenta, uno de los libros que se convertirían en, yo creo que uno de los grandes libros de la literatura en lengua española y uno de los libros que más se ha vendido en la lengua española. Estoy hablando de Cien Años de Soledad, cuando Cien Años de Soledad había sido rechazada por Carlos Barral, de Seix Barral, esta editorial española, que, bueno, Barral dice, que esas son las pifias que a veces comete uno como editor, dice que él nunca leyó el libro y lo dejó ir. Entonces lo dejó ir, llegó a Sudamericana este libro, esta estupenda novela, y a Luis Chitarroni le tocó ser el editor de esta novela, y bueno, ya ustedes conocen la historia de García Márquez y la historia de esta novela y cómo modificó a la literatura en lengua española. Entonces, ¿qué hacemos los editores? Los editores intentamos estar como alerta a lo que está sucediendo, ser capaces de ver en un libro libros que a veces incluso están en simples borradores. Tenemos que ser capaces de ver más allá de lo que a veces ya no puede ver el autor. Entonces nos convertimos en testigos de estos libros, pero también nos convertimos en cómplices de los libros. Y lo que yo siempre comento con los autores con los que trabajo es que hay cosas que a mí como escritor, porque tengo
una cosa de esquizofrenia ahí, porque por un lado soy escritor y por otro soy editor. Entonces, ¿en qué momento rompo mi parte como escritor y en qué momento rompo mi parte como editor? Pero cuando trabajo con los autores que están publicados en Filo de Caballos, que algunos están publicados también en Bonobos, intento entender, no entender al escritor, sino entender el libro, porque muchas veces el libro y el escritor tienen un conflicto y no hay, a veces ya no hay diálogo entre ellos. Entonces, lo que trato de hacer es, a partir de lo que me dice el libro, proponerle diversas o distintas situaciones al escritor. Y me gusta ver el libro como algo separado, aunque es del escritor, me gusta verlo como separado para pensarlo como un objeto al que se le pueden sacar muchísimas posibilidades. Entonces, empiezo a trabajarlo desde lo que me está diciendo el escritor, qué quiere decirme el escritor, qué es lo que dijo y qué es lo que ocultó. Y también intento, a través de las tipografías, poder establecer un diálogo y un vínculo con el texto. Hay tipografías que se llevan muy bien con ciertos textos, hay otras tipografías que se llevan bien con otros textos. Entonces, es también jugar con eso, empezar a buscar distintas posibilidades de diálogo. Hacer libros en este país, en este momento, pues requiere muchísimo esfuerzo, requiere como una capacidad a prueba de todo, resistencia, terquedad, porque los canales de venta para los libros de poesía son completamente distintos a los canales de venta para cualquier otro tipo de libro, desde libros de superación personal hasta bestsellers. Recordaba también hace poco, estaba leyendo una entrevista con un editor norteamericano que decía, él trabajó 40 años para distintas editoriales y decía que en realidad el editor era un tipo que no servía absolutamente de nada, que siempre era el enlace entre el escritor con la gente de mercadotecnia, con los dueños de la editorial, con el diseñador, con el corrector, pero que siempre el editor trataba de ocultar sus carencias. Que, por ejemplo, un albañil tiene que aprender a construir, un carpintero tiene que aprender a construir una mesa, una silla, pero que el editor no aprende a construir absolutamente nada, que lo único que tiene a veces es mucha suerte. Por ejemplo, el caso de Chitarroni con el libro de García Márquez, que a veces tiene mucha suerte y a veces son más los errores. Él está hablando sobre todo del editor que trabaja para una gran casa editorial, donde se permiten publicar cualquier cosa siempre y cuando siempre haya un libro que genere muchas ventas para que puedan existir los otros libros. Pero en el caso de las editoriales como la de Santiago o la mía o muchas otras que hay en México, pues cada libro que publicamos es un riesgo, es una aventura, porque al no tener toda esta infraestructura atrás que nos apoya para el manejo de ventas, bueno, tenemos que inventarnos un montón de cosas para que los libros estén, para que los libros tengan presencia y para que no sean fantasmas que estén ahí perdidos. Sabemos también que los libros de poesía, que se dice que son muy difíciles de vender, yo lo que creo es que el libro de poesía tiene un mercado mucho más lento, mucho más lento, y que va de boca a boca, se va recomendando entre algún lector a otro lector y más o menos así va llegando. Entonces hay que tener mucha paciencia y bueno, saber que los que editamos libros de poesía, pues no nos vamos a hacer millonarios de eso y no le vamos a mandar a hacer una casa a Kalach para que nos haga el proyecto. Tenemos que buscar otras cosas para poder subsistir, pero no de los libros de poesía. Los libros de poesía nacen y los publicamos por una terquedad y una necedad y una pasión. Yo creo que tiene mucho que ver con eso. Al menos creo que en mi caso y en el de Santiago y Amelia, publicamos libros de poesía porque amamos la poesía, porque amamos el libro como objeto,
y porque queremos que otras personas también se enamoren de estos objetos que leímos y que llegaron a nuestras manos. Y a veces uno termina también peleándose con la poesía y con los libros que publica. Uno siempre termina peleándose con los autores, porque una cosa es lo que quieren los autores y otra cosa es lo que se puede hacer con el libro. Porque como autores creemos que vamos a publicar un libro y vamos a vender 200.000 ejemplares y nos van a invitar a todos lados. Y bueno, es mentira, y más con un libro de poesía. Pero no sé si quieres que hagamos mejor un diálogo en lugar de que yo esté charlando tanto, man. Bueno, nada más cierro esto comentando una anécdota de Francisco Magaña, no, de Chico Magaña. ¿Es Francisco? Sí, Francisco Chico Francisco. Magaña, Chico que también Magaña. es otro poeta y editor. Otro loco, avecindado en Tabasco, tiene una editorial muy linda que se llama Monte Carmelo. Monte Carmelo. Unos libros de muy buen gusto, un catálogo con títulos que vale mucho la pena. Y bueno, en una ocasión le publicó a Juan Gelman. Juan Gelman es una de las voces no más importantes en Latinoamérica, en lengua española, para acabar pronto. Un poeta fundamental. Y accedió a publicar, ya siendo Juan Gelman, un libro con Chico Magaña, que se presentó en Bellas Artes. En una sala grande, bueno, el lugar estaba atiborrado, un éxito la presentación, y bueno, en esas presentaciones se acostumbran llevar los libros del autor para la venta y para que puedan ser firmados en el momento, ¿no? Entonces, terminando la presentación, ya en la cena, en corto entre ellos, Juan Gelman le dice a Chico Magaña: oye, Chico, ¿y cómo te fue con la venta de los libros? Y el otro, un poco apenado, evitaba la pregunta y terminó respondiéndole: se vendieron dos ejemplares, maestro. Y Gelman le dice: ay, Chico, ten cuidado porque el dinero ha perdido a muchos. Entonces, es un poco el caso de lo que sucede con la poesía. Ahora no sé cómo. Pues es que no sé cómo estaba. Seguimos charlando. O sea, pueden seguir charlando unos 5 o 10 minutos. Ajá. Aquí tenemos tres preguntas, cuatro preguntas preparadas y luego le damos la voz a nuestros asistentes para que dialoguen con ustedes. Pues podríamos empezar con las preguntas porque de ahí nos derivamos para otras cosas. ¿Te parece? Pero bueno, si quieren, aprovechamos una pregunta y luego, entonces ahí Sergio. Sí, que estás a contraluz. ¿Cómo va a ser el papel del editor con todo este boom de los medios digitales en donde, bueno, si bien ahorita la figura del editor es ser como un intermediario entre el escritor y el editor, y hoy en día tenemos tantos portales digitales que pueden ir desde videoblogs, blogs, los mismos tweets que pueden conformar poesía, en donde el escritor tiene un contacto muchísimo más directo con el lector y en donde puede recibir retroalimentación directa del mismo? ¿Hacia dónde va el papel del editor con todo esto? ¿Cómo va a funcionar un editorial cuando esta tendencia sea mucho más fuerte, en donde cualquiera pueda escribir lo que se le antoje sin tantos filtros de calidad, por así decirlo? Con todos estos avances tecnológicos, ¿hacia dónde va la industria editorial? Antes de entrar hacia dónde va la industria editorial, que es difícil saberlo, te voy a contestar dos o tres cosas importantes. Decías que cualquiera puede escribir. No, no cualquiera puede escribir. Todos podemos redactar, pero hay una gran diferencia entre escribir y redactar. La mayoría de estos blogs dan acceso a gente que cree que puede escribir, entonces suben una cantidad ingente de material a las redes
pero no necesariamente todo lo que está en las redes es escritura o es literatura. Yo creo que siempre es necesaria la figura del editor, entendiendo la figura del editor no como un intermediario entre la empresa y el escritor, sino entendiendo la figura del editor como el tipo o la persona, el hombre o la mujer, quien sea, que se involucra con el texto para encontrar la voz del texto, la voz que está ahí en el texto. El problema con las demasiadas cosas que se publican en las redes es que al no haber este filtro, se cree que todos podemos escribir, y no es necesariamente así. Incluso en las grandes editoriales, si te fijas, hay secciones en donde los libros que se publican son libros, por ejemplo, de la actriz de moda que decidió que su vida era muy importante y que quiere que salga el libro porque se imagina una larga lista de fans que van a comprar el libro y ella se los va a firmar, o el político de turno, o el torero que ya estaba en su casa y decide regresar, entonces platica la experiencia y se contrata a negros literarios, así se les llaman los escritores fantasmas, para que les ayuden a redactar algún texto, porque a veces son analfabetas funcionales estas personas que deciden escribir su libro, porque la mayoría de la gente cree que escribir un libro es muy bonito y es muy agradable y hay que tenerlo en cuenta, porque si uno está la famosa frase esa de planta un árbol, ten un hijo y escribe un libro, pues no hay que plantar árboles, no hay que tener hijos y no hay que escribir libros, porque no es tan fácil escribir libros. ¿Cómo? Bueno, hay solamente que plantar árboles, pero tener hijos y escribir libros no. ¿Para qué escribir más libros con tantos que hay? ¿Para qué saturar más las redes con tantas cosas que hay? Se va a modificar, volviendo a tu pregunta, se va a modificar, se está modificando ya la manera de entender los libros, se está modificando, todavía no sabemos muy bien hacia dónde vaya. Hay una gran diferencia entre leer un libro electrónico y seguir leyendo un libro de manera natural. Yo creo que va a seguir existiendo el libro como tal. Existirán otras plataformas para el libro, se modificarán las plataformas y bueno, tendremos que ajustarnos a ello. El grave problema en este momento me parece que hay una gran cantidad de material que no está filtrado. ¿Qué va a pasar en los próximos años? No lo sé, pero sí creo que seguirá existiendo la figura del editor modificada, probablemente, pero siempre existirá ahí atrás la persona que cheque, que no se vayan al menos faltas de ortografía. Mira, en los periódicos, está pasando con los periódicos están quitando la figura del editor, y tú lo notas en las cosas que salen, porque el periodista hace su nota, inmediatamente la manda a formación, el diseñador no tiene por qué ser una persona culta, el periodista tampoco tiene por qué ser una persona culta, pues tiene que cubrir la nota, ser objetivo, al menos se le pide eso, y que sepa redactar medianamente. Entonces de pronto hay muchas pifias, uno se le van los errores a un periodista porque tiene que escribir con la premura del tiempo encima. Yo trabajé en un periódico y sé lo que es eso, pero siempre es necesaria esta figura que se toma el tiempo para saber si los datos están bien, si el texto que escribió funciona, si es coherente, etcétera, etcétera. Si quieres ahorita volvemos otra vez hacia dónde va la industria mexicana, porque me parece como interesante, pero no sé. Sí, estoy de acuerdo con lo que dices, León. Creo que el libro como objeto no va a desaparecer por lo pronto, ¿no? Va a convivir con estas otras plataformas, estas otras formas de acceder al material de lectura. La figura de editor es un poco confusa en México.
En otros países se tienen muy bien delimitadas, incluso en editoriales grandes se hablan de distintos tipos de editor, desde el editor que recibe un original y que hace las primeras anotaciones, hasta el editor que le da forma como objeto al libro, escoge tipografías, escoge el tiraje, escoge hacia qué público va, en fin, aquí en México es difícil encontrar algo así. El editor es un poco alguien que hace de todo, porque ves desde la corrección de estilo hasta te reúnes con el escritor al que se le va a publicar, estás en la imprenta revisando pruebas, en fin, son muchas las tareas que hace un editor en México. Y yo lo veo al editor como un cómplice que tiene que ir con el autor de la mano, y más en el rubro que nosotros estamos, que es la edición independiente, pues implica que tú estás corriendo un riesgo, tú estás apostando por algún autor. Satisfactoriamente, varios de los autores que tiene León, que tenemos en Bonobos o que incluso compartimos, les hemos publicado sus primeros libros y bueno, ahora son autores que nos dicen que la apuesta fue buena, ¿no? Es lo que te satisface. Entonces, pero estos autores con aquellos primeros libros, es muy normal que quien publica su primer libro siempre reniegue de él, ¿no? Tanto por el contenido como por el libro como objeto, es así como, yo no muestro esto, ¿no? Qué horror. Pero en nuestro caso, ese amor que se le tiene a la confección de un objeto como este, nos ha permitido que los autores sigan buscando a nuestras editoriales para, no solo para publicar otros títulos, sino nuevas voces se acercan a nosotros, porque entendemos que el camino del editor va junto con el del autor. Tú mismo me acabas de platicar, León, un premio en el que fuiste jurado, que tú pediste poder hablar con el autor para sugerirle cómo mejorar ese libro, y parece que el libro cobró más fuerza. Y de eso se trata el trabajo de editor, sugerirle, por aquí vas bien, por aquí no, esto es innecesario, aquí te me estás cayendo, ¿por qué no prescindes de esto? ¿Por qué no modificas el título? ¿No le va al libro? No sé si quieras platicar un poco de esto. Imagínense que llega un autor y te dice, quiero publicar un libro que se llame Claudia, el título va a ser Claudia. Dices, bueno, ¿no te parece un poco complicado que se llame Claudia? No, porque los poemas que están adentro hablan sobre Claudia, todos los poemas hablan sobre Claudia. Y todos los poemas además empiezan con Claudia, yo te amo, ¿no? Entonces dices, bueno, ese es el primer libro que quiere publicar un autor, estoy exagerando, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros los editores? Pues primero convencer al autor que por favor no se llame Claudia el libro, si ya todos los poemas y además trae dibujos con el rostro de Claudia adentro, entonces va a ser más complicado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Intentar convencer al escritor que su libro puede tener mayor fortuna si cambia algunas cosas, le sugerimos cambiar ciertas cosas. En el caso del autor, este chico menor de 30 años que se acaba de ganar un premio aquí en México en el que fui jurado, no era el caso así como Claudia y todos los poemas sobre Claudia, pero era un libro bastante extraño, debo decir, me llamó mucho la atención el trabajo que tenía con el lenguaje, el gran conocimiento del lenguaje de ciertas formas poéticas, pero estaba completamente desordenado, es decir, el autor había perdido el rumbo con el libro. El libro se llamaba Behemoth, y cuando abrimos la plica,
y vimos quién era. Yo propuse, le propuse a la gente que había organizado el premio, les dije, me encantaría, si ustedes están de acuerdo y si el autor está de acuerdo, en trabajar con él el libro, aunque lo publique otra editorial, no necesariamente lo iba a publicar yo, lo publica una editorial del Estado. Pero me gustaría que este libro merezca o tenga mejor fortuna, porque si lo publican así, será un libro muy desigual y van a decir, pero ¿cómo se pudo ganar un premio con estas características? Entonces hablé con el autor, afortunadamente aceptó los cambios. Por ejemplo, le dije, ¿sabes qué? Hay que cambiar el título. Entonces él llegó con un título, ustedes me dicen cuál de los dos les gusta más, llegó con un título que se llamaba Pastoral de Jabalíes. Yo dije, Pastoral de Jabalíes, Behemoth. Dije, bueno, mejor cortemos, olvidémonos de Behemoth y olvidémonos de Pastoral, porque eso me suena como a una cosa que no tiene nada que ver con tu libro. ¿Por qué no le llamamos Jabalíes? Y listo. Entonces, cuando escuchó esta posibilidad, el autor dijo, claro, el libro funciona más con la palabra, con la sola palabra Jabalíes, porque tiene que ver con lo que está sucediendo adentro. Es un grupo de jovencitos, como una manada de jabalíes que anda recorriendo distintas zonas. Entonces, desde ahí empezó la posibilidad de modificación del libro. Por ejemplo, en cada uno de los poemas iba hablando uno de estos personajes, pero no se entendía quién hablaba. Yo le decía, bueno, explícame, ¿quién habla aquí? No, pues el Chompiras, por decir. ¿Y quién habla acá? No, pues el fulanito de tal. ¿Y aquí? No, pues la fulanita de tal. Y sabes que no se entiende. Como todas las voces son iguales, no se entiende quién está hablando. Entonces vamos a jugar con la espacialidad en la página. Si tú pones el texto de este lado, vamos a suponer a izquierda de página, vamos a suponer que habla un personaje. Si lo pones al centro de la página, habla otro personaje. Si lo pones a derecha de página, habla otro personaje. Entonces empezamos a ver distintas maneras de encontrar a estos personajes. Otra fue de manera muy literal, poner fulanito de tal, habla, pero jugando con las posibilidades del guión cinematográfico. Es decir, uno, exterior o interior, noche, cantina fulanita de tal, personaje tal habla. Entonces eso le dio muchísima riqueza al libro, creo yo. Entonces finalmente lo que hacemos los editores es encontrarle esas posibilidades que tiene el libro, pero que ya el autor, como está tan gastado por meses y meses de trabajo decidiendo si se va a llamar Claudio o no el libro, entonces ya no ve, ¿no? Y lo que tenemos que hacer nosotros es ver por ellos. Bien, por ahí había también otra pregunta. Estamos muy serios. ¿No? Sí. Ahorita va a declamar, Leo. Vengo dispuesto a declamar poesías bien bonitas. Bueno, gracias. Va muy en relación con la pregunta de Sergio, ¿hacia dónde va la industria editorial? Ya nos dieron la respuesta, gracias, pero ¿no existe la posibilidad de buscar otras plataformas para esta buena poesía? O sea, ¿tenemos que estar casados con el libro, con el papel? No, para nada. Yo creo que hay que buscar distintas plataformas para que se dé a conocer el material. Yo creo que Internet, la red es una buena manera, pero hay otras muchas formas de acercar la literatura, la poesía a los públicos a los que está dirigido. Exacto. Y la siguiente, ahora sí que ya suelto el micrófono, la siguiente sería, ¿qué puede hacer una editorial para acercarla? No, era para completar. Hay un montón de eventos en México que buscan precisamente eso, que la poesía llegue a la calle, llegue a los oídos del público, festivales como Poesía en Voz Alta, ahora hay uno que se llama Verso, me parece, y hacen eso, invitan a poetas cuyo interés es la sonoridad del poema como tal, y bueno, hacen una especie de lecturas, happenings, performance súper interesantes, y terminan contagiando a quien no está muy familiarizado con ir a comprar un libro de poesía.
ya se hacen preguntas sobre, bueno, esto también es la poesía, bueno, pues creo que es otra plataforma para hacerlo. Ahora, un libro de poesía no necesariamente tiene que estar en una librería, puede estar disponible en algún sitio donde se compre, pero de todos modos ahí la figura del editor debe estar presente, porque tú no presentas el libro como presentas una página de Word. En todo caso, debes darle un formato que se vea como un libro en el que pasas páginas y todo eso. Eso implica también la figura del editor. Quizás ya no saltamos la parte de la impresión, pero mientras el libro se esté leyendo en Argentina y también lo estén leyendo en Andalucía, creo que se ha conseguido algo bueno y sí necesita de todos modos que esté un editor ahí. En ese sentido, sí hay algo que hacer para acercar la poesía a otros públicos, ¿no? Y ya, me dio respuesta. Y hay una cosa bien importante que hay que decir. Creemos que la poesía es una cosa profundamente aburrida, rimada, decimonónica, ñoña, gaga, todo lo que ustedes quieran agregarle ahí. Y no necesariamente, yo creo que la poesía que se está haciendo actualmente, la poesía en este país y en otros países, va muy de la mano con lo que está sucediendo en nuestro entorno social. El problema es cuando hay gente que sigue creyendo que la poesía es esa cosa profundamente aburrida que solamente leen los viejitos, ¿no? De que estábamos profundamente aburridos, que la poesía, ¿no?, la cosa ñoña, etcétera. Eso, danos, por ejemplo, un caso de poesía en donde se rompe ese hielo, un caso de poesía en donde no tengamos que reunir a la rima o a la métrica o a temas sentimentales, ñoños, etcétera. ¿Tienes por ahí algún caso, algún ejemplo? Sí, mira, por ejemplo, hay un poeta de origen tapatío, José Eugenio Sánchez, que desde hace algunos años viene explorando distintos temas que están en nuestro alrededor, de temas muy muy comunes, con una poesía muy coloquial y muy divertida también. José Eugenio, por ejemplo, hace desde hace algún tiempo un espectáculo que va por todo el país o va a otros países con su grupo de rock y va mezclando música y poesía, y es muy muy divertido, es una cosa como clownesca, ¿no? Pienso en él, o pienso en quién más acá en México que esté haciendo cosas, no sé, Efraín Velasco, es un chico de Oaxaca que hace exploraciones con el lenguaje, con la sonoridad. O sea, hay distintos tipos de poesía, pero lo que quiero decir es que está muy cercana a lo que nos preocupa en este momento a todos, ¿no? Y podemos meternos a internet y encontrar ahí cosas muy divertidas. Si estabas esperando que declamara una poesía bien bonita, creo que no. ¿Alguna otra pregunta antes de que yo pase? Sí, Carla. Con respecto a eso de que decía que hay muchos tipos de poesía diferentes, y más ahora que la gente como que experimenta con muchas cosas nuevas, por ejemplo lo de la métrica, siento que ya no siempre se atienen a que tiene que tener un cierto número de sílabas y cómo las ponen, pero yo tengo como una confusión que no sé qué característica en común tienen que compartir todos estos textos para que carguen en la categoría de ser poesía. O sea, ¿qué necesitan para hacer poesía? Que digas, eso es un poema y no una cosa. Te voy a contestar con unas cosas, si me permite, Santiago. Gracias. Te voy a contestar, estoy leyendo, incluso lo saqué ahora, porque pensé que vendría una pregunta así. Estoy leyendo un libro de Ricardo Piglia, un escritor argentino. Estoy releyendo una serie de textos que los tengo en otros libros, y es una antología personal. Y habla en uno de ellos sobre Gombrowicz, un escritor polaco.
Gombrowicz, cuando llega a Buenos Aires, no habla mucho español, habla un español muy básico y pues nadie lo conoce. Y él dice que es el gran escritor del siglo XX. Entonces, dos o tres escritores argentinos confían en él y lo invitan a que dé una conferencia. Y su conferencia, su primera conferencia, que luego se vuelve un texto de referencia en muchos lados, se llama, es una especie de manifiesto, se llama Contra los Poetas. Y ahí explica Gombrowicz qué es la poesía, que incluso Piglia lo relaciona con algo que también dijo Borges. Al mismo tiempo, Borges y Gombrowicz se odiaban a muerte, incluso creían que tenían opiniones completamente distintas en torno a la literatura, pero esta opinión es muy parecida, entonces si quieres la leo. Gracias. Gombrowicz escribió un libro que se llama El Diario, Diario Argentino. Y Piglia dice que explica cuál es el centro de la conferencia que propone Gombrowicz contra los poetas. El centro de la idea es: la poesía es también una operación que nosotros realizamos con los textos, una disposición y no una esencia. ¿Qué significa eso? ¿Qué se imaginan que signifique? Es una operación que nosotros realizamos con los textos, una disposición y no una esencia. La disposición a leer poéticamente, según Gombrowicz, es lo que constituye como poético a un texto. Borges dice algo parecido en esos años. En un texto de 1952 sobre la metáfora, incluido en la historia de la eternidad, escribe Borges: he sospechado siempre que la distinción radical entre la poesía y la prosa se encuentra en la diferente expectativa del que lo lee. ¿Sí? ¿Queda claro? Es decir, ¿qué entendemos por poesía ahora nosotros? Depende cómo leamos el texto, es que si nos vamos a encontrar con ello o no. Por eso hay la posibilidad del género anfibio en este momento, de géneros que van mezclando, que están escritos en prosa, pero uno dice, puta, esto es... No importa, ahí lo cortan, ¿verdad? Sí. Ok. Hay textos con una gran densidad poética, pero todo depende de cómo se ha leído el texto en ese momento, cómo lo leamos, cómo lo estamos leyendo nosotros, y también cuál es el contexto social en el que está inmerso, cuál es el contexto social en el que estamos inmersos nosotros para leer ese texto. Mira, por ejemplo, hay un autor que me parece que es uno de los grandes escritores de la lengua española de los últimos años, se llama Héctor Libertella. Es un escritor argentino, un gran editor. Aparte, él vivió muchos años acá en México, y cuando regresa a Argentina, Héctor Libertella empieza a escribir una serie de textos que los da a las editoriales y los publica en las editoriales. Y luego, ese texto después aparece en otra editorial con otro nombre y con otras modificaciones. Y el texto va creciendo, se va modificando, se va fragmentando incluso. Y uno puede encontrar, por ejemplo, Del árbol de Saussure, es uno de sus libros, uno puede encontrar diferentes versiones a lo largo de los años y se fue modificando. Y de ser una novela, al principio, una novela, no sé, supongamos de 80 páginas, el último texto que apareció del árbol de Saussure es un texto de 4 páginas, pero sigue conteniendo muchas de las cosas que se planteó en un inicio. Eso significa que no solamente fue editando su propio texto, sino que fue modificando la manera de leer el texto. Y en algunas ocasiones nosotros podemos leer el texto de Libertella como una novela, pero también podemos leerlo como un poema. Voy a leer una de las preguntas que me enviaron, y entonces nos dice Valeria Parra y Mariana López: vincularse con la música u otro tipo de expresión artista, o sea, y pensaban en el texto de César Silva Márquez y Led Zeppelin, ¿facilita el escribir poesía? Y por ejemplo, recuerdo
sobre este libro reciente, el que acabas de publicar, León, en donde hablas acerca de que tú también eres artista plástico, tú también eres pintor, y cómo la pintura en ese libro o cualquier otra expresión plástica está interactuando con la poesía, es parte de la poesía. Entonces, ¿hasta qué punto interactuar o tener otro tipo de habilidades artísticas en estos momentos te puede relacionar más o menos con la poesía? No sé si es necesario ser bailarín de ballet o de tap o melómano o aficionado. Sí, claro, no sé si es necesario para la escritura de los poemas. Creo que es importante tener como la mente abierta y explorar otras posibilidades. En mi caso, que hago manchitas y fotitos, lo que pretendo es que la respiración que yo encuentro en el poema sea exactamente lo mismo. Es decir, yo sigo escribiendo poemas aunque pinte y aunque tome fotos, y aunque escriba una crónica de viaje o un cuento. Para mí la respiración es exactamente la misma, por eso la idea esta de cómo se lee, y desde qué ángulo se leen las cosas. O sea, yo lo veo como un todo. La escritura que se expande a otras posibilidades, pero que sigue siendo escritura, aunque no esté escrita con palabras. Pues mi caso sí fue como más aterrizado. Porque yo empecé también pintando hace muchos años, y de ahí me fui hacia la literatura, pero llegó un momento en el que tuve un bloqueo en las dos. Son musas muy celosas las dos, entonces me quedé como en medio y puse un trío norteño, los Choixes de Durango. Y lo que me salvó fue agarrar algo en medio, que fue la edición, que si te das cuenta está a la mitad de las dos cosas. Tenía la formación visual, la formación plástica de la pintura, y por el otro lado el amor a la literatura. Entonces, bueno, porque Santiago estudió en la Academia de San Carlos, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, eso fue lo que me salvó, porque podía estar cerca de la literatura sin escribir, pero a la hora de diseñar una portada, de pensar en la estética de un libro, tenía revoloteando el asunto de las artes plásticas. ¿Alguna otra pregunta? Leo, de las que tengo aquí. ¿Sí? Bueno, yo lo que estaba pensando es, hace ratito que dijeron que hay muchas personas que piensan que la poesía es muy aburrida y demás. Bueno, yo soy de esas, honestamente, pero estaba pensando, y puede ser que se escuche muy tonto, pero hace algunos años, cuando apenas salió esta cantante que se llama Taylor Swift y escribía sus propias canciones y de verdad parecían cuentos con música y demás, a mí se me hacían muy bonitas y la verdad me gustaban mucho. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto alguien es considerado o validado como poeta? Mira, yo te podría decir, puedo ver leer muchos poemas y decir que son poemas, pero no que hay poesía ahí. En cuanto al asunto de la música, a ver, pensemos en alguna canción ranchera que nos dé entre ceja, oreja y alma, de esas que nos conmueven, pero quítale la música y es una cosa de lo más cursi y absurda que puede haber. Menos José Alfredo, a veces. Estando en un taller de creación literaria, el coordinador, entre sus consejos, había uno que repetía mucho: eviten los temas comunes y sobre lo que más se ha hablado. Es decir, evite, porque además son los temas más difíciles, porque si no vas a decir nada nuevo que no se haya dicho,
entonces caes en el riesgo de que la gente diga, pues parece que es el mismo poema leído por enésima vez. Entonces, hay que evitar los temas de amor, hay que evitar a la amada, hay que evitar la mascota, hay que evitar los flujos y las sábanas, ya mucho se ha dicho de eso. Entonces, las humedades inconfesables, porque es muy difícil decir algo nuevo a partir de eso, ¿no? Habiendo tantos asuntos, ok, yo insisto en que quiero escribir sobre mi luna de miel, venga, pero bueno, puedes partir de una antípoda sobre el tema e irlo tejiendo de tal manera que hables de eso sin mencionar lo que haya pasado, ¿no? Entonces, sí, eso es una de las razones por las que la poesía está mal entendida, se ha recibido siempre como cosas de buenos sentimientos, cosas que tienen que ser rimadas, y creo que una solución para todo esto es acercarse a editoriales independientes donde encuentras otra manera de entenderla y de escribirla. Hola, mucho gusto. Acerca de lo de la poesía dentro de la música, como dice mi compañera, los narcocorridos. Me tocó estudiar, bueno, leer ese ensayo. Y ¿qué opinan acerca de los narcocorridos? Las letras y, o sea, a su punto de vista, ¿cómo lo escuchan, si han llegado a escuchar alguno, o cómo lo analizan? Porque, por ejemplo, a mí no soporto alguno, o sea, es como de no, ya no, o sea, sí. Poquito, entonces no sé cómo ustedes lo lleguen a sentir y a escuchar ese tipo de cosas. Bueno, a mí solo me gustan cuando los oigo en mi gusto, es. Pero o sea, en una marisquería. En una marisquería, exacto. Solo así y con unos clamatos adentro. No, a ver, es una manifestación musical, social, ya muy acotada, porque si te fijas, la historia que narran siempre es la misma. A veces primero se muere antes el capo y después hay la venganza, o primero va creciendo el capo y se vuelve, en fin, o sea, hay poco que rascarle. Me parece que, digo, son ingeniosos, nos pueden incluso causar cierta gracia, pero no debe pasar más que de ahí, de la sonrisa que te saca en el momento, porque tú lo oyes y no, yo al menos a la hora yo ya no recuerdo nada, ¿no?, de lo que estaba diciendo. Ahora, en todo caso, en todo caso, como fenómeno, manifestación social me parece interesante, pero creo que en mi caso, y tratando de tejerlo con el asunto de la poesía, a mí no me da como para más. A menos de que le des un giro, como por ejemplo José Eugenio Sánchez, que ya mencionaste. No sé si alguien puede buscar en su teléfono, yo intenté hacerlo, algo de José Eugenio Sánchez para leérselos y que podamos aterrizar de lo que hablo. A menos que tú le des un giro inesperado, irónico, ese twist que necesita para convertirse de una cosa banal, lineal, en algo que te deja vibrando una idea en la cabeza. Yo quiero apuntar un poco acerca del narcocorrido, que bueno, evidentemente tiene su antecedente, que es el corrido que todos conocemos. Y ¿por qué se da la idea del corrido? El corrido funciona como mensajes, es decir, hay un trovador que va de pueblo en pueblo dando esta información, es como el periódico de la época. Entonces se cuentan, siempre se han contado
en determinado género siempre se han contado las hazañas de los héroes. Esto no es algo nuevo. Está el famoso Trobar Clus, estos poetas provenzales que iban de pueblo en pueblo, iban contando las hazañas de los reyes, como lo mencionó hace rato Santiago, pero también iban contando las hazañas de su amada. De ahí viene como la idea esta de escribir sobre la amada. Los poetas provenzales, los poetas del Trobar Clus, construyen toda una idea de lo que tenía que ser la mujer. Hay una idealización de la mujer, y también hay una idealización del guerrero. Entonces, de ahí viene un poco la idea del corrido, y los corridos mexicanos de principios del siglo XX, final del siglo XIX, son verdaderamente extraordinarios. No sé si con esos ojos vamos a leer lo que está sucediendo en este momento acá, o sea, dentro de 100 años, un tipo que le preguntan sobre edición va a decir, no, es que los narcocorridos del 2015 eran extraordinarios, hay que echarles un ojo ahí. No estoy diciendo que sea poesía eso, simplemente es una manifestación cultural que utiliza ciertos recursos o ciertas formas que le pertenecen a la poesía. Bueno, pues ya para cerrar, o sea, tenemos el tiempo encima. No sé, Santiago, si localizaste algún par de versos que te parezcan que ilustran en este caso lo que estamos diciendo a través de un tema cotidiano, de qué manera le inyecta la chispa de la poesía. Y únicamente en lo que entonces Santiago nos lo identifica, si cualquiera de nuestros estudiantes, de nuestro público, quisiera tener una idea de lo que está ocurriendo con la poesía en México, ¿nos puedes dar uno, dos nombres, León, de a quién les recomendarías leer para estudiantes, para público que piensa que la poesía es aburrida? Tú les contestas con qué nombres. Le voy a contestar con solamente mujeres. Me parece que está sucediendo algo muy importante e interesante en la literatura mexicana. Durante muchos años, los poetas mexicanos, hombres y mujeres, me encabrona decir las poetas y los poetas, son los poetas, hombres y mujeres. Durante muchos años la poesía mexicana escrita por hombres y mujeres era profundamente aburrida, por eso uno dice, yo no quiero leer a estos tipos, pero lo que están haciendo las mujeres jóvenes mexicanas es extraordinario. Yo admiro muchísimo lo que se está haciendo ahorita en México. Mencionábamos hace rato dos de ellas, Karen Villeda, Marisela Guerrero. Algunas me gustan, algunas cosas de una chica que se llama Paola Abramo, no todo. A ver, ¿qué otra poeta está por ahí? Se me están olvidando. Nadia Escalante, que también es regular, digamos, las potentes son Karen, Marisela. A ver, recuérdame otra, se me fue el nombre. Gracias, Maricruz. Otro ejemplo podría ser, para que los chicos chequen, podría ser Julián Herbert. Julián Herbert, ¿verdad? También, claro. Julián Herbert podría ser… Ese es el gordito de todos los moldes, man. Sí, totalmente. Es Julián Herbert, podría ser también, por ejemplo, Alejandro Albarrán. Sí. Uh-huh. Inti García Santamaría. Uh-huh. Los autores que hemos publicado nosotros, sí. Álvaro Luquín, Ángel Ortuño, Eduardo Padilla, Luis Eduardo García. O sea, podemos tomar algo del índice de escribir poesía en México, sí, y leerlos ya no solo como ensayistas, sino como poetas. Pero bueno, en este último año hemos tenido aquí en el Campus Toluca la presencia tanto de Marisela Guerrero como de Karen Villeda. Entonces, bueno, estamos, o sea, por lo menos las hemos estado escuchando. Y cerramos, ya que el tiempo ha corrido implacablemente, ¿qué es lo que nos tienes para cerrar? Un poema de José Eugenio Sánchez donde habla de una cosa muy cotidiana, coloquialmente, pero que lo hace de una manera que te dan ganas de
seguir leyendo el libro, ¿no? De pronto New York se quedó sin Joseph Brodsky. Pasan las risotadas de un carro antiguo. Un tipo tembloroso te ofrece lo que quieras. Las prostitutas en abrigo se cubren, el viento entre ellas. Unos uniformados salen de un bar completamente ebrios. Un vagabundo extiende la mano. Al final de la calle se enciende, al final de la calle se enciende la tortea de una patrulla de policía que despacito vira hacia la derecha. Una pareja sale del teatro. Dos negros conversan y en el aparador de enfrente cuelgan silenciosas un par de medias de seda que parecen ser más imprescindibles que nosotros. Déjame ver si yo encuentro también. Estaba pensando otras poetas, Citlali Rodríguez, que es extraordinaria. Citlali acaba de hacer un libro que, en el que fui yo también jurado, que se ganó el premio, un libro sobre tiburones. Es extraordinario este libro. Xeljá López Méndez, una chica de 22, 24 años, que también está haciendo algo interesante. Es que quería buscar, pensé que tenías acá más poemas de... No aparece, es la frontera. No, quería el de fútbol, porque hay un extraordinario sobre un futbolista, y hay otro muy bueno sobre, no sé si son guacamayas o papagayos, y es la repetición de la palabra y va jugando con... ¿Nos repites el nombre, León? ¿Ella se llama? Xeljá López Méndez, Citlali Rodríguez, Karen Villeda, Marisela Guerrero, y Paula Bramo, ¿no? Bien, entonces ya tenemos una quinteta para comenzar con nuestras poetas mexicanas. Muchísimas gracias, León, muchísimas gracias, Santiago, y aquí están para firmarles sus libros. Nos vemos.